Hola, hola, buenas noches. Hola, hola René, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Tiene el micrófono apagado por si está intentando por ahí. Buenas Ahí noches. está. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tranquilo, esperando la clase. Excelente, un gusto. Hola, hola Paulina, bienvenida. Ahí se está conectando su audio, ya la voy a escuchar. Dame un momentito nada más. También Rosemary. Hola, hola Paulina, ahora creo que sí me escucha. Hola, hola Rosemary también, bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas noches. Gracias. Hola, hola, bienvenida. Gracias. Hola Paulina, tiene ahí el micrófono apagado, por eso no la escuchamos. Ahora sí, Paulina, hola, hola. Hola, ¿Qué tal? sí, ¿Cómo ahora estamos? sí, Ahora sí la bien, escucho. vale. Excelente. Gracias por acompañarnos. Ya dentro de poquito, dentro de 5 minutos, iniciamos, ¿ok? Bueno, Okay. Gracias, René. Hola, hola, Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, 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 ahí buenas sí. noches. Hola, hola, Mira, Zaira. tenía en silencio, creo, tenía en silencio mi micrófono. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, igual, mucho gusto, bienvenida. Ya dentro de poquito iniciamos, ¿ok? Gracias. Hola, hola, Verónica, también, ¿qué tal? Claro que sí. Bienvenida. Hola, hola Verónica, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Gracias, igual, bienvenida. Gracias. Hola, hola Stephanie, bienvenida, also. Gracias por acompañarnos. Hola, hola Miguel Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Es como pescado, tiene sabor a pescado. Con tantas que tenían probado de él para acá, pues obvio, llegaron a la temporada, unas exquisitos grabados y el buque y la jeta de ellos no les da para más. O sea, no llevaste como de para. Hola Nancy, bienvenida. Hola Miguel, also bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ok, vamos a esperar un par de minutitos más y ya vamos a iniciar, ¿ok? Bienvenido desde ya. Hola Norma, bienvenida. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, un gusto. Gracias, igual, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues gracias a Dios, bien aquí con medias dificultades que ni se imagina. He tratado de cambiar equipo, pero hasta el momento me ha respondido este. Créame que tengo media hora de estar luchando con él. Intenté con celular y se me bloqueó. Así que todavía estoy ajustando unos detallitos por acá. Ah, ok, pero ya estamos acá, es lo bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias y buena a usted. Ya dentro de poquito iniciamos. Vamos a ver. Tengo también por acá a Roxana Alfaro. Bienvenida, Roxana. Hola Saraí también, Saraí Abigail, bienvenida. Roxana Alfaro también bienvenida. Verónica Guadalupe también bienvenida. Estamos iniciando ya casi, solo vamos a esperar un par de minutos, que a lo mejor sus compañeros están teniendo un poco de dificultades. Hola Nelson también, bienvenido. Hola Nelson, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenida Natalia. Gracias por acompañarnos. Natalia Inés, bienvenida. Muy bien. Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí con todo el entusiasmo para aprender. Excelente, excelente, bienvenida. Vamos a ver, también tenemos a Walter Hugo, bienvenido Walter. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues buenas sí, noches. Ya arrancando con todos los ánimos. Excelente. A ver qué tal, cómo se pone la noche, interesante. Así es, así es. Ya vamos a iniciar con todo, así que bienvenido. Hola Lenny, Telma. Bueno, muchas gracias. De nada, Rosemary, Sandra. También bienvenidos y bienvenidas. Rolando, también Rolando Aquino, bienvenido. Sandra Marisol, tenemos ahí, bienvenida. Voy a esperar nada más un minutito más, ok. Y les doy ya la bienvenida formal a todos. Michelle también, bienvenida. Ahí se nos está incorporando. Miguel Guardado, bienvenido también. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Ok, por ahí también tenemos a Roxana, a Michelle. No los vemos todavía, pero creo que ya van a encender su camarita por ahí. Recuerden que es uno de los requisitos de este programa, tener su cámara encendida. Así que si no los vemos por ahí, nos la activan, por favor. Así vamos entrando un poco más en ambiente casi que presencial, ¿verdad? Ya que nos podemos ver todos y poder observar a nuestro compañero. Así que bienvenidos.
Bueno, voy a empezar. Buenas noches a todos. A nombre de Inglés Corporativo les damos la bienvenida, ¿ok? Y gracias por estar acá, ¿ok? Gracias por estar acá y pues por aceptar el reto de aprender inglés con nosotros, ¿ok? Mi nombre es Denny González. Yo voy a estar a cargo de facilitar este módulo para todos ustedes. Así que bienvenidos, ¿ok? Sé que para todos es primera vez que están en este programa. Primero que todo, los felicito por aceptar el reto, ¿verdad? De aprender inglés, especialmente hasta ahora, ya que quisiéramos ahí empezar a dormir, a prepararnos y que esto y que lo otro, pero acá están ustedes listos para aprender, ¿ok? Así que los felicito a todos. Primero que todo, voy a pasar lista, ¿ok? Así que cuando escuche su nombre, por favor, me dice presente. Y así vamos a ir avanzando poco a poco, ¿ok? Así que denme un minutito y voy a empezar a pasar lista, ¿ok? Michelle Alejandra. Presente. Ok, gracias. Miguel Alexander Gil. Presente. Gracias. Miguel Ángel Guardado. Presente. Muchas gracias. Misael Neftalí Argueta. No está Misael por acá. Recuerden que pueden activar ahí su micrófono, chicos. Ok. Bueno. Vamos a ver. Mónica Paola Rodríguez. Presente. Gracias. Nancy Carolina Mengíbar. Natalia Inés Sánchez. Presente. Muchas gracias. Nelson Javier Velázquez. Presente. Muchas gracias. Norma Enríquez Escobar. Presente. Muchas gracias. Paulina Beatriz Cruz. Presente. Gracias. Raquel Noemí Hueso. Presente. Gracias, gracias. René Samuel Vizcarra. Presente. Gracias. Rolando Rigoberto Aquino. Presente. Muchas gracias. Gervali Mendoza. Rosemary Janet Ramírez. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth Argueta. Roxana Lilian Albeño. Presente. Gracias. Y Roxana Melissa Alfaro también. Presente. Gracias. Ruth Saraí Gómez. Zaira Janet Escobar. Presente. Muchas gracias. Sandra Marisol Fabián. Presente. Muchas gracias. A ver. Saraí Abigail. Presente. Muchas gracias. Silvia Hortensia Alvarenga Mendoza. Lenny Rubí Alvarenga. Creo que Rubí está teniendo problemas por ahí, ya le vi en el chat. Stephanie Lizeth Herrera. Presente. Gracias. Telma Rubivia Hernández. Presente. Muchas gracias. Verónica Guadalupe Rivas. Presente. Muchas gracias. Walter Hugo Martínez. Presente. Gracias. Wendy Magdalena Reyes. Y José Alfredo Flores. Presente. Ok, muchas gracias. Hay alguien que no mencioné en la lista por ahorita, tal vez ya vino por acá y le podemos poner acá. De presente. Igual voy a volver a pasar lista al final, ok, por si nos queda alguien por ahí.
Pero si hay alguien que no mencioné, me dice ahorita y lo busco rápidamente. Buenas noches. Buenas noches. Yo acabo de ingresar. Dígame su nombre, por favor. Jenny Rubín. Lenny Rubí. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Lenny. Ok. Si no hay nadie más, vamos a dar inicio. Así que nuevamente a los que están acá y se acaban de incorporar, bienvenidos. Ok. Mi nombre es Denny González y yo voy a estar a cargo de facilitarles el módulo 1. Ok. Antes de iniciar, recuerde que estas clases son de lunes a jueves, de 8 de la noche a las 9 de la noche. Ok. Vamos a estar acá de lunes a jueves. Los días viernes no tenemos clases, así que el día viernes lo podemos tomar como descanso. Ok. Luego agradezco a todos que se hayan registrado con su nombre completo. Esa es la manera correcta de hacerlo. A los que no lo hicieron con su nombre completo, no se preocupe. Recuerde que usted antes de iniciar puede cambiarse a todo el nombre, o cuando se registre el día de mañana, recuerde que puede hacerlo con su nombre completo según Dewey. Ok. Así nos evitamos que de repente hayan dos ahí, no sé, Raqueles, ya veo que tengo tres Roxanas. Entonces, para ser más específico en su nombre completo, es necesario que se registre con su nombre completo. Ok. Quiero ver. Recuerde que es en parte obligación tener nuestra cámara encendida, así que gracias a todos por tenerlas encendidas. Recuerde que esa es una manera en la que tratamos de hacer es un poco más cercano a lo que es un salón de clase, a tratar de socializar y ver la cara de nuestros compañeros, ¿ok? Así que gracias a todos. De momento voy a poner en silencio todos, ¿ok? No es que no los quiera escuchar, sino que de repente tenemos ahí el panadero que pasa a la par o la verdura y ya eso crea un poco de interferencia y ya se escucha más eso y no mi voz, ¿ok? Entonces, para evitar cualquier ahí distracción, ¿ok? Vamos a tener nuestro audio apagado. Sin embargo, cuando usted en cualquier momento quiera participar o tiene alguna duda, siéntase libre de encender el micrófono y yo con gusto le ayudo con cualquier duda, ¿ok? Así que no se preocupe. Usted lo puede encender en cualquier momento. Aparte de eso, ahí en Zoom tenemos una opción que es para levantar la mano en caso usted quiera hacerlo un poco más respetuoso. Sin embargo, si solo enciende su micrófono, no hay ningún problema, ¿ok? Usted fácilmente puede encender su micrófono y hacer cualquier duda que tenga. O cuando quiera participar, pues también, ¿verdad? Puede encender su micrófono. Recuerde que en este tipo de módulos, bueno, lo que esperamos es que ustedes sean competentes para escribir inglés, pero al mismo tiempo para hablarlo. Así que no tengamos miedo de hablar y no tengamos miedo de cometer errores, ya que es parte del proceso de aprendizaje que tenemos en ese tipo de módulos. ¿Ok? El cometer errores está bien, no hay ningún problema. Cuando trabajemos en grupo también hay que darle chance a todo mundo, ¿verdad? Que participe. Hoy vamos a hacer una pequeña actividad en grupo para que veamos cómo funciona toda esta mecánica de trabajar en grupos, ¿ok? Así que ahí vamos a ver esa parte. Pero sí, cuando sea trabajo individual o cuando hagamos algo así en la clase a la hora de explicar, no se va a sentir mal si no le pregunto. Voy a tratar de preguntarle a todo mundo, ¿ok? Sin embargo, por el número de estudiantes, probablemente usted vaya a tener chance de participar en los grupos pequeños, ¿ok? Luego vamos a ver, se supone que todo el mundo tiene el acceso a la plataforma, sin embargo quisiera saber si alguien ha tenido problemas para poder ingresar a ella. No sé si todo el mundo ha podido ingresar a la plataforma. Por ahí en la tarde vi que un par tenían problemas, pero no sé si les lograron resolver. O no sé si alguien tiene problemas para ingresar hasta este momento. Denis, yo creo que la mayoría resolvimos con el tutorial que nos mandaron por YouTube. Sí, pues así nadie es. Nadie nos había explicado cómo era para registrarnos. En mi caso, cuando me metí a los correos no deseados, ahí habían como 5 correos que ya me estaban indicando para poderme registrar, pero como no nos habían explicado bien, pero con ese tutorial creo que la mayoría resolvimos. Sí, y ya sí. Estamos en la plataforma. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Verónica. ¿Todo bien? Dice también por acá Raquel. Así que gracias, ok. Pero igual, recuerde cualquier problema,
de repente ya no los deja entrar o algo por el estilo, ahí pueden escribir en el grupo y los compañeros de soporte técnico les van a estar apoyando con cualquier duda, ¿ok? Creo que, como decía Verónica, creo que la parte del video les ayudó bastante, ¿ok? Así que nos alegramos de que puedan ingresar, ¿ok? Nada más como parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Tenemos la plataforma en línea, ya vamos a ver un poco, lo vamos a revisar poquito así, las diferentes partes que tiene. Si usted ya ingresó, ya lo estuvo observando, probablemente ya vio de qué se trata, pero le voy a explicar a ciencia cierta cómo está dividida la plataforma, ¿ok? Para que todo el mundo esté al tanto de ello. Quiero ver. Ahora, cuando usted tiene acceso a la plataforma, lo más indicado y lo más recomendable es que usted trate de adelantarse y de ver los videos antes de la clase, ¿ok? Para que así cuando estemos acá en la clase en vivo, nosotros podamos resolver cualquier duda que usted tenga. Nada más, acuérdese que cuando tenga alguna duda, note de qué sección y qué ejercicio es. Y así se nos hace más fácil a nosotros ubicarnos en toda la plataforma y ver en qué parte exactamente le podemos ayudar, ¿ok? Así que esa sería una pequeña recomendación, ¿ok? Ahí anotar en qué sección usted tiene problemas y ya nosotros vemos cómo le apoyamos. Igual si en cualquier momento durante el día usted está realizando la plataforma y siente que algún ejercicio o algún ejercicio no entiende qué es lo que tiene que hacer, lo más recomendable es tomarle una captura de pantalla y me lo manda directamente a mí, ¿ok? Para que no saturemos por ahí el chat. Sin embargo, si lo quiere hacer en el grupo también se puede, no hay ningún problema. Pero por veces, para no saturarlo, es mejor hacerlo de manera individual, ¿ok? Y ahí con gusto le mando un audio y le explico cómo se tiene que realizar. No le doy la respuesta, pero sí le ayudo a lograr su objetivo de completar esa sección, ¿ok? Si usted puede, adelántese en la plataforma, ¿ok? No hay ningún problema. La plataforma está hecha de una manera que podamos cubrir ciertas secciones después de cada una de las clases, ¿ok? Así que al finalizar una clase, yo fácilmente le digo, ok, ya después de haber visto esto, podemos hacer fácilmente la siguiente sección. Y ya les indico yo cuál es la sección que podemos hacer gracias a la pequeña explicación. Sin embargo, si usted se puede adelantar, es mucho mejor, ¿ok? A los que, bueno, si ya ingresaron, se dieron cuenta que la plataforma está dividida en 5 secciones, ¿ok? La sección 1, 2 y 3 las vamos a cubrir en las primeras 2 semanas. Luego la sección 4 en la semana número 3 y la sección 5 en la última semana, que sería la semana número 4. Realizamos 2 pruebas, ¿ok? La primera es al finalizar la sección número 3 y la otra prueba es al finalizar la sección número 5, ¿ok? Por lo tanto, ahí también le vamos a explicar, le vamos a dar algunos tips a la hora de hacer el examen, ¿ok? Algo que también es muy bueno de esta plataforma es que si por casualidad usted en ejercicio le salió mal, lo puede reintentar tantas veces como usted prefiera, ¿ok? Así que si de repente tuvo la mitad del ejercicio correcto, no se desanime, que al final la nota que inglés corporativo toma es la nota más alta, ¿ok? Independientemente usted la nota que tuvo al inicio o en el tercer intento o en el quinto intento, al final ellos toman la nota más alta. Así que ahí usted puede reintentar cada ejercicio tantas veces como usted prefiera, ¿ok? Así que voy a pasar a mostrarles la plataforma, pero no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Antes de mostrarles la plataforma. ¿No? Ok, vamos a ver, denme un minutito. Aquí está. Ok. Cuando nosotros ingresamos a la plataforma, precisamente no vemos esto, sino que vemos lo siguiente. Ok. En mi caso van a haber varios cursos, pero usted va a ver únicamente un curso. Ok. Que es el curso del módulo 1, quizás, inglés principiante módulo 1. Le puede dar en ver curso o continuar el curso, dependiendo si usted ya lo empezó a revisar, le va a aparecer continuar con el curso. La plataforma como tal, ahí va a ver usted que está dividida en 5 secciones, son las secciones que le platicaba anteriormente. Nosotros podemos ir haciendo cada una de las secciones y normalmente cada una de las secciones está dividida así. Tenemos un que parece como un librito que sería como el objetivo de esa sección, ¿okay? De las diferentes secciones que vamos a tener dentro de la plataforma. Luego tenemos un video, el cual explica rápidamente, ¿ok?
la temática que se vaya a ver en ese día o en esa sección, una de los tantos, ok, porque se fija, hay bastantes videos por acá. Cada uno de ellos, antes de cada video, hay un objetivo el cual pretende que usted entienda qué es lo que va a aprender. Y aquí aparecen unos cuadritos con un lapicito, el cual es la actividad que es evaluada de esa sección, ok. Son ejercicios más que todo, no es un examen, sino que son ejercicios. Y estos son los que le cuentan en su barra de progreso, ¿ok? Los cuales dicen Knowledge Check, ¿ok? Ahí lo puede ver cuando usted pone como el cursor frente, encima del cuadrito. Ahí ve que dice Knowledge Check. Ese es el ejercicio que se tendría que realizar. En este caso, la sección número 1 tiene 4 ejercicios, ¿ok? Y vamos a tratar de hacer uno o si es posible más de uno cada día, ¿ok? Así que ahí usted recuerde que igual se puede adelantar y no hay problema si usted hace, digamos, toda la sección 1 y quedó alguno erróneo por ahí, pero voy a esperar a que el teacher le explique eso a usted. Entonces, no importa, usted también puede regresar a cualquier ejercicio que ya hizo y tratar de completarlo al 100%, ¿ok? No tiene limitantes y no tiene limitantes de intentos. Y usted puede regresar fácilmente a cualquier ejercicio para completar el 100%. ¿Ok? Aparte de eso, en la parte de acá arriba, ¿ok? Hay diferentes secciones. Acá probablemente vean algunos botones que no tienen ustedes. Yo los tengo por cuestiones de porque estoy como docente, pero acá puede ver varias opciones. Por ejemplo, aparece la de progreso, en la cual usted va a poder ver qué tanto porcentaje ha cubierto de la plataforma, ¿ok? Se espera que cubra por lo menos el 80% en ejercicios y al mismo tiempo de asistencia, ¿ok? Así que es muy importante que estemos acá todas las clases para poder sobrepasar ese 80% de asistencia y también de la plataforma, ¿ok? Ambos cuentan a la hora de querer pasar el módulo y poder tomar el siguiente módulo. Acá va a encontrar también la información del curso, en la que va a haber explícito toda la información en relación a este curso, el horario, el enlace para la videoconferencia, el meeting ID, la contraseña, y también va a haber una playlist de YouTube. En esa playlist de YouTube, la cual también recibieron en su correo electrónico, en la serie de links, okay, que recibieron en su correo electrónico, en el link, bueno, estaba el link para el grupo de WhatsApp, estaba el enlace para la videoconferencia, también estaba el playlist para YouTube, ¿ok? En el cual usted va a poder encontrar todas las clases con el tema y la fecha de cada clase, ¿ok? Sin embargo, si usted no quiere ir a YouTube, también puede ver esa sección de conferencias, ¿ok? Y acá van a estar también las conferencias en orden, ¿ok? Para que usted fácilmente venga y vea cada una de las clases el siguiente día, ¿ok? Porque eso lo procesamos después de haber dado la clase se empieza a procesar y así yo lo puedo subir una vez procesado, ¿ok? Aparte de eso, hay aplicaciones que tienen esta plataforma, ¿ok? Tenemos una aplicación para iOS o para Apple, ¿ok? Y para Android. Entonces usted fácilmente acá puede encontrar los enlaces para poder descargar las aplicaciones y que puede ingresar de la misma manera que lo hace de la computadora, solamente que en el teléfono, ¿verdad? Entonces, si usted tiene espacio, pues puede aprovechar de hacer todos los ejercicios y de ver los videos desde su teléfono, ¿ok? No es necesario que vaya a Google Chrome desde su teléfono, sino que por medio de la aplicación. Sin embargo, si lo quiere hacer desde acá, desde la computadora, mucho que mejor, ¿ok? Ahí va a poder encontrar todo un poco más amplio. En el teléfono también se ve bien, pero es un poco más compacto, ¿ok? Pero si usted quiere tener ambos, también se puede, no hay ningún problema, ¿ok? Todo todo lo que usted haga en el teléfono se sincroniza automáticamente con la computadora y viceversa, ¿ok? Entonces es bastante, bastante útil a la hora de querer avanzar en cualquier tiempo libre que tengamos durante el día, ¿ok? Entonces, acá están las 5 secciones que les mencionaba. Vamos a ver el día de ahora, la que dice It's nice to meet you, el cual tiene 4 ejercicios, los cuales los vamos a ir desarrollando durante la semana. ¿Ok? Así que recuerde, las grabaciones siempre van a estar acá en la plataforma y en la playlist de YouTube,
en caso quiera usted volver a practicar algo, volver a escuchar alguna explicación que se dio, ¿ok? Y con eso seguir aprendiendo, ¿ok? Así que no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok, perfecto. Por acá es una compañera que está teniendo problemas. Ok. Entonces, nuevamente, no me queda más que darles nuevamente la bienvenida. Gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Denny González y vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar a aprender inglés juntos. La primera parte que vamos a ver es una pequeña conversación, ¿ok? Eso nos va a servir para dos cosas. Primero, para empezar a soltar la lengua un poquito, ¿ok? Y aprender un poco de inglés, a practicar un poco de pronunciation y... aparte de eso, eso nos va a servir para empezar o para usar la parte de los grupos por primera vez, ¿ok? Ya que probablemente no han experimentado cómo se trabaja en grupos por acá, pero lo vamos a ver fácilmente, ¿ok? Así que voy a leer esa conversación una vez. Después de que lo lea la primera vez, usted me puede decir, teacher, puede decirme cómo se dice eso, o puede repetir la pronunciación de esto, ¿ok? O si hay una palabra que usted no comprende, me dice. Y acá vemos cualquier duda, ¿ok? Antes de pasar a practicar, ¿ok? Y mientras yo lo leo, también le puede tomar ahí captura de pantalla o algo, ¿ok? Para que ya la tenga en su teléfono. Porque en los grupos pequeños ya no va a poder ver esta sección, ¿ok? Sino que va a poder ver o va a poder ahí compartir con sus compañeros, si es posible, esa conversación si usted lo toma captura, ¿ok? Así que voy a iniciar. Hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna palabra por acá que quieran que repasemos antes de empezar con los grupos pequeños? Otra, o una palabra que quieran que les escriba por ahí cómo se dice, la pronunciación. Gracias, Ana. Denis, dígame. Denis, no sé si lo podría repetir, o sea, si en realidad la conversación la podría decir toda en español para que vayamos entendiendo la parte de inglés, porque como estamos nulos, ¿verdad? Entonces, ya lo leyó en inglés, nos gustaría tal vez que lo leyera en español y así se nos vaya quedando las palabritas. Ah, okay, no sé perfecto. Si se puede. Sí, se puede. Ok, bueno, gracias. Por ahí me decía en la línea 3, antes de eso, no vaya a ser que lo pierda, permítame. La línea 3. Ah, it's nice to meet you. Ok. Creo que con la traducida, creo que ahí me va a entender esta parte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hola, mi nombre es Michael Ota. Hola. Yo soy Jennifer Miller. Es un placer conocerte, Jennifer. Un placer conocerte también. Lo siento. ¿Cuál es tu apellido otra vez? Ah, es Miller. Es Miller. ¿Ok? Entonces, por ahí me preguntaban, it's nice to meet you. ¿Ok? La pronunciación sería, lo voy a decir lento, it's nice to meet you. Lo voy a poner acá. Yo siempre utilizo estas, las palabras entre plecas, ¿ok? Para hacer referencia a la pronunciación. Sin embargo, esa no es la escritura, sino que es nada más la pronunciación. Para que se le haga más fácil a usted. Nice. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Excelente. Por ahí me decían otra. Acá está. La pronunciación de esto. Por acá lo voy a poner. Again.
Espérenme. Again. What's your last name again? No es again, sino que again. Ajá, por eso no le puse los dos puntitos arriba. Lo que sería again. Ajá. Again. Eso sería otra vez. Ajá. ¿Cuál es tu apellido otra vez? What's your last name again? Ajá. Again. Esa sería la pronunciación. ¿Alguna otra? Tengo una duda. Hello, ¿sería I am o I am? Ah, perfecto. Se puede decir de las dos. La única diferencia es que acá está contractado. Eso creo que lo vamos a ver es entre mañana y pasado. Pero sí, ahí se puede decir I'm. I'm. O puede decir I am. Esa sería la manera larga de decirlo. Pero también se puede decir así de manera corta. Que sería así. I'm. I'm. ¿Alguna otra? Thank you, Lenny, por la pregunta. ¿Alguien más? Los nombres ahí, ¿verdad? Los nombres, en caso Miller es un apellido. Y Michael. Michael. Ok. Lo voy a leer una vez más. Ok. Y luego vamos a practicar en grupitos. Ok. Para que empecemos ya con esa mecánica de practicar el inglés. Así que lo voy a leer una vez más. Hi. My name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. All right. Entonces ahí tenemos la pequeña conversation. Por ahí Nancy ya nos compartió en el grupito la captura. Ok, así que gracias, Nancy. Vamos a ver. Vamos a hacer grupos de... Van a haber unos grupos de tres y otros de cuatro. Así que los que sean tres. Bueno, si son de cuatro, mucho que mejor. Por ejemplo, si yo trabajo con Rosemary, Norma y Lenny... Primero, Rosemary y Norma pueden practicar, una persona que sea Michael, otra persona que sea Jennifer. Y luego, Lenny y yo podemos también, una persona ser Michael y otra Jennifer. ¿Okay? Así que, ahí entre más practiquemos mejor. Si de repente terminan y tenemos un par de minutitos aún, lo podemos practicar. En el caso que sean grupos de tres, usted decide quién puede volver a practicar. ¿Okay? Porque no puedo hacer más grupos de cuatro. ¿Okay? Así que en su pantalla va a aparecer un pequeño mensaje que dice que ha sido invitado a un grupo pequeño. Usted únicamente le da en Join Now o en Unirse. Es un botón azul o celeste. Usted nada más presiona ese botón cuando le aparezca y automáticamente lo va a mandar a su grupo. ¿Okay? Cuando el tiempo esté terminado, yo nada más le doy en cerrar todos los grupos y va a tener un periodo de 60 segundos de gracia para terminar ahí la conversación. En caso no la haya finalizado, ¿ok? Pero siempre trato ahí de avisarles cuánto tiempo queda, ¿alright? Así que también por ahí, si están desde el teléfono o computadora, hay una opción para compartir pantalla, ¿ok? En caso usted quiera compartir la captura de pantalla por acá, ¿ok? También lo puede hacer, sin embargo, si cada uno tiene ahí su captura, no hay ningún problema, no es necesario que la comparta, ¿ok? Así que veamos la pantalla ahorita y le va a aparecer la opción para ir al grupo pequeño. ¿Ok? Le va a aparecer ahora. Le dan el botón azul. Y con eso va a sus grupos pequeños.
A ver, Verónica, Zaira y Silvia, por ahí están todavía. Lenny, ¿no le cayó la invitación, Lenny? ¿Perdón? ¿No le cayó la invitación para el grupo pequeño? No, por favor. Va, permítame que vea si le cae ahorita y le da en el botón azulito. Yo practico con usted, Sandra. Bye. Hi, my name is Miguel Guardado. Mm-hmm. Hello, I am Marisol Fabian. Mm-hmm. Hi, nice to meet you, Marisol. Mm-hmm. Yes. Nice to meet you too. Mm-hmm. I'm sorry. Uh-huh. I'm sorry. Uh-huh. Gracias. I'm sorry. What's your last name again? Marisol. It's Fabian. Excellent. Uh-huh. Nice, nice. Ahora, ¿quiénes van o ya practicaron? Miguel y Israel. No. Sí. No. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Ya terminamos? Aquí estamos. Aquí estamos practicando. Ah, okay. Aquí estamos todavía. Bueno, sigamos. Sí. Quiero escucharlos. Ajá. Vaya. ¿Tenemos que decir el nombre que está ahí o el nuestro? Cualquiera de los dos está bien. Ajá. Empiezo yo. Voy a hacer yo. Voy a empezar yo. Vaya, está bien. Sí. Va. Hi, my name is Roxana. Ahí en Insta no caben todos. No sé con quién sea, no sé. Vaya, entonces Michelle y Nancy y Paulina y yo. Vaya, está bien. Comiencen entonces ustedes, Michelle y Nancy. Vaya, ok. Yo, hi, my name is Michael Lota. Nancy. Ahí está Michelle y Nancy, ya. ¿Quién dijo que era Michael? Michelle, ¿verdad? Sí, ya dije mi parte. Vaya, ahora va. Ahora va Nancy. No se le escucha Jennifer. Nancy. Ajá. No se le escucha el audio. Bueno, entonces se nos va a acabar el tiempo, démosle nosotros. ¿Cuál va a ser usted? Vaya. Sí, no, yo puedo hacer los dos ahorita. Vaya Michelle, entonces. My name is Michael Otta. Hello, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Hey, excellent. Good job, people. Nice. Bien trabajo, buen trabajo. Thank Así you. Que vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Tengo una duda. Gracias. Dígame, René. Uh-huh. Hemos intentado comunicarnos con la compañera Silvia. Sí. ¿No sabes qué
¿qué le está pasando? Quizás tiene problemas con el equipo o de micrófono, una de dos, pero sí, vamos a ver si se le resuelve. Muchas gracias. Pero sí, a ustedes tres sí practicaron, ¿verdad? Sí, los tres. Okay. Perfecto, entonces ahí estamos. Gracias. 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 Zoom. Cuando nos va a meter, ¿verdad? Se queda en pausa y cuando nos va a incorporar de regreso, se nos queda en pausa. Por eso se queda así. Ajá. Hola, bienvenidos. Eso ajá, eso pasa. Qué rápido, Denis. No nos dio tiempo de practicar a nosotras dos. Sí, lastimosamente tiene que ser cortito porque nos falta nada más otra parte por ahí. Pero okay. Sí, cada clase siempre vamos a tener uno o dos espacios ahí para practicar. Pero sí, tenemos que correr un poquito en ese aspecto porque igual solo es una hora, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir viendo un par de partes por ahí para que podamos hacer el primer ejercicio. Así que así vamos a estar trabajando, ¿ok? Así se trabaja en grupos pequeños para que todo mundo, tengamos el chance de poder practicar, ¿ok? Así que, thank you. Ok, gracias, gracias. Nada más déjenme corroborar acá a Silvia. No sé si tiene conexión, Silvia. Porque no la logro ver, Silvia. También Michelle, no sé si tenemos conexión por ahí porque no la logro observar. Bueno, eso sí, creo que iba manejando, ¿verdad? Hola, no, lo que pasa es de que fíjese que, bueno, no sé si están todos mis compañeros o si solo está usted, pero mi tía falleció, entonces estoy en la vela. Ah, ups, lo siento mucho, lo siento. Sí, no importa, no, pero sí tenía que meterme porque era la primera clase, la presentación, y quería entender cómo funcionaba el sistema y eso. Ah, ok, pero sí, gracias por acompañarnos, sí. Pero sí, lo sentimos mucho por su parte. Sí, muchas gracias por entender. Sí, no se preocupe, gracias a usted por informarnos. Ok, chicos, como decíamos, así vamos a seguir, ¿verdad? Así vamos a estar con los grupos pequeños. Y ahorita déjenme compartirles nuevamente para que veamos la segunda parte de esta parte de gramática, ¿ok? Por acá podemos ver, la pequeña conversation, la pequeña conversación. Vamos a ver algunas de las palabras que estábamos utilizando aquí. Lo vamos a tratar de ir viendo poco a poco durante las clases, ¿ok? Pero el día de ahora nos vamos a enfocar en cuatro palabritas, ¿ok? Vamos a enfocar, bueno, en creo que son un poco más de cuatro palabritas, que se llaman possessive adjectives, ¿ok? Traducido podríamos decirle posesivos, ¿ok? Posesivos. Esto nos ayudan a decir cuando algo le pertenece a una persona, ¿ok? Cuando algo le pertenece a una persona. Por ejemplo, si algo me pertenece a mí, es decir, que es mío, yo puedo decir my, ¿ok? Que acá lo tenemos abajito, que dice my. Y acá tengo un par de ejemplos, el cual lo podemos utilizar similar a algo que teníamos ahí en la conversación. My name is Dennis. My last name is González. ¿Ok? Mi nombre y mi apellido es algo que me pertenece. Por lo tanto, yo puedo decir my name, my last name. ¿Ok? My name o my last name. Así que le voy a pedir la palabra a alguien por acá que me diga ya sea una de esas dos, ya sea my name o my last name, ¿ok? Is, y luego me dice ahí igual lo que sea referente a su nombre, ¿ok? Acá tengo el ejemplo conmigo, my name is Dennis o my last name is González. Nombre y last name que sería apellido, ¿ok? Así que vamos a ver, le voy a preguntar a Raquel Noemí. Dígame una de esas dos, Raquel, please. My name is Raquel. Ok, thank you. Vamos a ver, voy con Stephanie Lisette y luego voy con Thelma. My last name is Herrera. Ok, thank you. Vamos a ver, Thelma, y luego voy con Rolando. My name is Thelma. Ok, thank you. And Rolando. My last name is Aquino. Ok, excellent. Vamos a ver Elizabeth y luego voy con Miguel Alexander. Elizabeth Argueta. My name is Roxana. Ok, excellent. Let's see Miguel, luego voy con Sarai. Sarai. My last name is Galdamed. Ok, ¿En Sarai? My last name is Posada. Ok, excellent. Ok, entonces ahí estamos hablando de algo que nos pertenece, ¿verdad?
Podemos utilizar otras palabras, pero vamos a empezar con lo básico, ¿ok? Vamos a empezar con lo básico. Entonces entendimos que el nombre y el apellido es algo que nos pertenece. Por lo tanto, puedo utilizar my junto a ellos dos, ¿ok? Ya sea name o last name. Vamos a ver, ¿cómo hago referencia a algo que no me pertenece a mí, sino que te pertenece a ti, ¿ok? O a usted. En ese caso no voy a utilizar my, sino que voy a utilizar your, ¿ok? Pero eso es como cuando estoy frente a la persona, ¿ok? El tuyo, ¿ok? O lo que es tuyo, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablo del nombre de la persona que está frente a mí, ahí tendría que decir your name, ¿ok? Tu nombre, ¿ok? Your name. O your last name, ¿ok? Your last name. Así que es literalmente la misma información, solo que el inicio cambia, ¿ok? Ya que no estamos hablando de algo que nos pertenezca a nosotros, sino que le pertenece a esa persona, ¿ok? Your name is Dennis and your last name is González, ¿ok? Así que ya tengo ahí otro ejemplo. Bueno, acá está fácil, ¿ok? Aquí le iba a decir que se lo dijera a alguien, pero me lo tendría que decir a mí para que utilice your. Your. Vamos a utilizar ahora uno que creo que eso nos va a ser más fácil practicar. Que sería algo que le pertenece a él, ¿ok? Él. Es como cuando decimos su, ¿ok? Porque my es mi, ¿verdad? Mi nombre, mi apellido. Your, tu nombre, tu apellido, ¿ok? His. Es como cuando decimos su nombre, su apellido, ¿ok? Su nombre, su apellido. Entonces, en ese caso, cuando estamos hablando de él, va a ser his, ¿ok? His. Acá tengo cuatro ejemplos. His last name is Martínez. His last name is Álvarez. He is René. Él es René. His last name is Ruiz. His last name is Ruiz. ¿Ok? Así que vamos a tratar de hacer una práctica similar a esta, a la última dos, a la segunda. ¿Ok? Vamos a decir he is René. Aquí no utilizo his porque estoy diciendo él es René. ¿Ok? He is René. Únicamente utilizo his cuando vaya hacia el name o last name. En este caso, aquí llevo last name, entonces sí puedo poner his. En este caso, no. Porque va solito. ¿Ok? Solo dice he y luego dice is. Pero acá se dice last name o name. Quiero que identifique a un chico ahorita de toda la lista de estudiantes que tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, yo elegí René, pero no sé si tengamos un René. Déjeme elegir a Rolando, por ejemplo. ¿Ok? Voy a ver el nombre de Rolando y voy a ver el apellido. Entonces voy a hacer dos oraciones con información de Rolando. En el caso de Rolando sería, he is Rolando. His last name is Aquino. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Así que elija un chico ahorita de toda la lista de participantes. Si usted desde el teléfono le puede ahí dar para un lado para ver todos los participantes. Si se está en la computadora, creo que es más fácil, ¿verdad? Ver todos los participantes o le da para bajito. Ahí ve las imágenes de todos. Usted le clica ahí para abajo para poder ver el de todos. Creo que acá me levantaron la mano. Permítame. ¿O no? No sé si alguien tenía una duda por ahí. Que vi que levantaron la mano. Okay, no. Yo la había levantado. Ah, ok. Pero según lo que logro observar acá, el hit lo voy a utilizar siempre que haya un sustantivo. Así es. Y el hit lo utilizo siempre que acompaña un verbo. Excelente. Sería un pronombre y un determinante en el caso. Así es. Algo así. Así es. Usted lo ha dicho mejor que yo. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar, ok. Ya di el ejemplo yo. He is Rolando, his last name is Aquino. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por acá que me diga de un chico. Vamos a ver, Rosemary. Y luego voy con Nancy Carolina. Vamos a ver, Rosemary. He is José. His last name is Flores. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Nancy. Y luego voy con Mónica Paola. No le escuchamos, Nancy. Hola, hola. No, no se escucha. Si quiere, escríbelo en el chat, Nancy, no se preocupe. Escribe en el chat y yo lo leo. Vamos a ver, Mónica Paola, y luego voy con Natalia Inés.
He is Miguel. Uh-huh. His last name is Galdames. Excellent. Okay. And quiero ver quién le dije. Natalia Inés. And finally, voy con Silvia de último. Ajá. He is Miguel. Uh-huh. His last name is Galdames. Okay, excellent. Uh-huh. Nice. Perfect. Silvia. Hola, Silvia. No le escuchamos, Silvia. No sé si tiene sus audífonos por ahí conectados o... Si no active el micrófono, por ahí está, pero veo que lo tiene activado, no sé. Si yo. Si no vemos con Paulina. Hola. No sé si me preguntó a mí. Ah, perdón, tenemos dos Silvias. No, perdón. No, Michelle. Ajá. Ah, no soy Michelle. No, ajá. Sí, no se preocupe, Michelle. Gracias. Ah, bueno. Paulina, vamos a ver, Paulina. ¿Nos ayuda? Sí. Ajá. Ya. He is Walter. Uh-huh. His name is López. Okay, his last name is López. Uh-huh. Last name. Excellent. Nice. Okay, entonces ahí estamos diciendo su, ¿verdad? Su nombre o su apellido. Uh-huh. Ahora vamos a ver el caso contrario, que sería hair, que sería para una chica. Okay, hair. Y se trabaja de la misma manera, ¿verdad? Se trabaja de la misma manera. Her last name... Ahora, para decir el ejercicio, así como estábamos practicando, sería she is Vanessa. Her last name is Muñoz or the last. Ok, ahí tenía un par de ejemplos. Yo. Pero, por ejemplo, si quiero decir el de Roxana, por ejemplo. Por acá tengo Roxana Alfaro. She is Roxana. Her last name is Alfaro. Ok. Entonces, ahora quiero que se fijen una chica. Ok. Busque por ahí a una chica y tratemos de hacer esas dos oraciones. Primero con el nombre. Y luego con el apellido. Uh-huh. Con el nombre y luego con el apellido. Vamos a ver. ¿A quién no le he preguntado? Si vuelvo a decir su nombre, por favor, me dice teacher. Ya participé. ¿Ok? Ok, vamos a tratar de que todos participen. Vamos a ver. Voy a iniciar con Miguel Guardado. Y luego voy con Stephanie Lisette. Ajá. Uh-huh. She is Elizabeth. Uh-huh. Her last name is Arget. Excellent. Uh-huh. Thank you. Él es Stephanie, and then voy con Sandra Marisol. She is Zaira. Her last name is Escobar. Perfect. Excellent. Uh-huh. Sandra Marisol, luego voy con Nels Velázquez de León Nelson, ¿verdad? Uh-huh. She is Sarai. Uh-huh. Her last name is Posada. Perfect. Uh-huh. Nice. Vamos a ver, Velázquez de León, y luego voy con Raquel Noemí. Estaba en un grupo, ese sí fue de que teníamos que practicar. Is Norma. Sí, rápido. Uh-huh. Her last name is Enriquez. Ok, excellent. Uh-huh. Nice. Vamos a ver, Raquel Noemí, y luego voy con Roxana Lilian. She is Elizabeth. Her uh-huh. last name is Argueta. Perfect. Ajá, uh-huh. Nice. Vamos a ver, Raquel. Perdón, Paulina, ¿verdad? ¿O a quién le dije? Permítame. Ya se me cruzaron los nombres por acá. Quiero ver, ya se me movieron. Okay. Ah, Roxana Lilian le había dicho, ¿verdad? She is Nancy. Uh-huh. Her last name Menjivar. Okay, excellent. And finally, Walter Hugo. Este sería. She is Natalia. Uh-huh. Her last name is Sanchez. Sanchez, excellent. And José Flores. José Flores. Okay. She is Sarai. She is
Sarai. Her last name, Posada. Her last name is Posadas. Ajá, excellent. Is. Ya vamos a ver más adelante por qué ponemos ear, por qué ponemos is. Ok, vamos a aprender que hay otros más por ahí. Ok, pero sí, ahí teníamos. Perdón, Nancy, no había leído. He is José, his last name is Flores. Ok, se me había olvidado leer el de el que no se había escrito Nancy, pero acá está. Ok, thank you. And solo para finalizar, René Vizcarra, dígame su ejemplo, please. Hola. Hola, hola. Y tendría que usar el, cualquier nombre. Sí, con cualquiera de chica, ¿verdad? Porque estamos con hair. Ajá. Perdón, se lo vuelvo a mostrar. Aquí está. She is. She is. Cecia. Her last name is. Valenzuela. Okay, excellent. Thank you. All right, nice. Oops, perdón, René, lo puse en mute. Dígame, vuelve a activar su micrófono, que accidentalmente lo volvió a apagar. Ajá. Ahí actívelo en su pantalla, René, por favor, que no. Accidentalmente lo apagué. Ahí está. Ajá. Segunda pregunta. Ajá. Porque este ejercicio es más diferente que el otro. ¿En quién cambia? Solo quiero saber. ¿En cuál? De she y her. Ah, perdón, en esas dos oraciones. Porque una es she y otra es her. Ah, en este caso, she, como estamos diciendo ella, no estamos diciendo que es su de ella, o sea, no es algo que le pertenezca a ella, sino que es simplemente ella, she. She, ella es Vanessa. Y en ese caso ya estamos hablando de algo posesivo, por eso se llama possessive el tema. Her last name, ok, su apellido. Entonces, el apellido ya es algo que a ella le pertenece, ¿verdad? Entonces, aquí también podríamos poner her name is Vanessa, su nombre es Vanessa, también se puede. Nada más que por orden de la oración, ponemos she is Vanessa. She is Vanessa. Alright, entonces ya con eso, pues fácilmente podemos hacer la 1.4. Dígame. Una pregunta. La pronunciación correcta es here o hair? Hair. 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 Así como está escrito. Hair. Ok, excellent. Bueno, entonces ya después de eso tenemos por acá tres ejercicios, ok, en el que nada más vamos a poner, como dice la oración, ya sea my, perdón, como dice la indicación, my, o ponemos your, o ponemos his, o ponemos her, ¿ok? Así que en este espacio ponemos cualquiera de esos cuatro, ¿ok? Todo va a depender de, si se fija, es una pequeña conversación. Tenemos a la persona A preguntando y tenemos a la persona B respondiendo, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, la relación, ¿verdad? Cómo una persona pregunta y cómo otra persona responde para poder completarlo de la manera correcta. Acá en ese cuadrito que tenemos de espacio, únicamente ponemos cualquiera de esas cuatro opciones. My, your, his o her, ¿ok? Así que fácilmente podemos hacerlo, ¿ok? Ahora nada más antes de finalizar, voy a tomar asistencia de las personas que no me habían confirmado asistencia. Así que si estás por ahí, su nombre me dice, por favor, presente, ¿ok? Misael Neftalí Argueta, ¿ya está por acá? Presente. Ah, ok, excelente. Nancy Carolina Mengíbar, creo que ahí estaba, pero no le servía su micrófono, ¿verdad? Por eso no la había escuchado. Pero sí, por ahí está. Vamos a ver. Tengo a Romney Gervali Mendoza. Roxana Elizabeth Argueta. Presente. Ok, excelente, gracias. Ruth Saraí Gómez. Silvia Hortensia Alvarenga Mendoza. Creo que ahí está, pero tiene problemas con el micrófono, ¿verdad? Ahí estaba con nosotros. Y Wendy Magdalena Reyes.
Wendy, Wendy, no. Ok, chicos, entonces, bueno, eso sería todo de mi parte, ok, por lo menos por este día. Recuerde poder ingresar, puede ingresar a la plataforma y realizar los ejercicios con anticipación. Puede revisar los videos, cada uno de los videos tiene ahí su traducción, ok, para que usted lo pueda ver fácilmente. Y pues tratar de ponerse al día, ¿verdad? Cualquier duda en cuanto al ejercicio de las plataformas, recuerde que puede contactarme sin ninguna pena a través de WhatsApp, ¿ok? Y yo con gusto les ayudo. También ahí en el grupo, ¿ok? Por cualquier cosa. Así que, have a good night, ¿ok? Tengan una feliz noche. And I hope to see you tomorrow, ¿ok? Espero verlos a todos el día de mañana, ¿ok? Bye, bye. Bye. Muchas gracias. Nos vemos. Hola, gracias. Dígame. Ajá. Yo, bueno, al inicio le comenté que tenía dificultades para ingresar, pero yo había entrado desde mi teléfono y me inscribí, pero después cancelé la suscripción. Me acaban de caer notificaciones a mi correo haciéndome ver que había cancelado esa suscripción, perdón. Pero cuando ya me pude conectar de la computadora, me volví a inscribir. ¿Me va a contar eso o me va a quitar un crédito? No. No le sabría decir, fíjese, yo creería que no, porque lo que cuenta también son los minutos acá en la sesión, entonces creo que eso no afecta. Sin embargo, déjeme consultarlo, porque esa es una buena pregunta y le aviso mañana. Voy a estar pendiente entonces, Denis, gracias. ¿Cuál es el número de WhatsApp? Ok, perfecto. ¿Cuál es el número de WhatsApp de Denis González? Si quiere se lo dejo ahí en el grupo, porque si lo digo aquí lo va a ver todo YouTube y me van a escribir todos los fans, entonces se lo pongo ahí en el grupo, en el chat, ok, de WhatsApp, ok. Ok, entonces feliz noche a todos. Nos vemos mañana. Bye. Feliz noche.